when you order ahead in the McDonald's app, you can pull up and get your favorites faster. You've tapped into that wise old saying, stay ready and you won't have to get ready. Order ahead in the McDonald's app to save time. At participating McDonald's. Bienvenidos una semana más a Si Tiene Nombre Existe. Si no me conocéis, mi nombre es Blanca y espero que todos hayáis tenido una semana tranquila y agradable. Si no ha sido así, bueno, no pasa nada. Relájate, acomódate y evádete conmigo al mundo de las leyendas e historias. Ese mundo que tanto a ti como a mí tanto nos gusta. Hoy quiero contarte historias sobre los ungüentos y las pócimas del caldero de las brujas vascas. ¿Comenzamos? Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si Tiene Nombre Existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? En la brujería vasca existen los ganchagailuak, potingues, siendo el más famoso el compuesto por estramonio, el beleño y la belladona. Son similares a recetas francesas y a la receta de la brujería medieval francesa, ya que la brujería francesa y la vasca se influenciaron mucho. Esta receta se supone que sería la utilizada en Navarra y ciertos puntos de Iparralde. En Navarra, Zurramurdi, para ser más exactos, no fue llamado potingue, sino cataplasma, y de ahí sale el mito de la oración que Barandiarán tanto popularizó.
odei guztien azpitik eta sasi guztien gainetik, por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes. Otros compuestos podrían ser la utilización de la cucupraca, que podría ser común por la zona de Aralar. Pero dejando de un lado los ungüentos brujeriles orientados al sábat, hay toda una gama utilizada por los curanderos. Los ungüentos y emplastos ocupan un lugar preferente entre los remedios utilizados por los curanderos. Por tal razón, son conocidos como emplasteros. Aceite, grasas, sal, ajo y hierbas eran manejados con destreza y no a ciegas, sino con perfecta discriminación de las especiales virtudes atribuidas desde remotos tiempos. Con estas, previa selección, se confeccionan los más diversos mejunjes cuya virtud, en la mayoría de los casos, está más relacionada con la forma de su aplicación que con la naturaleza de los ingredientes. Al otro lado del Pirineo, en el lado francés, se preparan cierto número de ungüentos que, en gracia a similar virtud, reciben la genérica denominación de tirantac, que significa atraer, y están constituidos de mezclas de sebo, cera, resina y otros productos. Los curanderos utilizan y saben usar una gran cantidad de hierbas, encontrándoles a todas ellas muchas aplicaciones. Se puede empezar a hablar de las pasmobelarrac, que son las hierbas del pasmo, y abarcan varias especies, utilizándolas con profusión en toda lesión infectada, así como también la urchubelar o agrémona, las hojas de hila rondocua, arunaro, mezcladas con aceite y envueltas en una hoja de berza, hacen madurar el forúnculo si ha estado previamente colocada sobre la brasa del hogar. La velar belch o us ostoa es la escrofularia y tiene múltiples aplicaciones en las escrófulas. Es el proceso infeccioso que afecta a los ganglios linfáticos, sobre todo a nivel del cuello. Cortaduras y quemaduras y, por extensión, en los diviesos e incluso en las afecciones cancerosas. La choribelar, que es la hierba cana que se utiliza en los panadizos y flemones. La herida mal cerrada se abría para su perfecta curación con un emplasto de sardinbelar o botón de oro. Con análogos fines se emplean también. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.